No soy diabético. Todas. Sí, todo esto me voy a comer. Es el objetivo de Twitch. Y como lo hemos cumplido, me lo voy a comer todo. 100 palotes. Ese era el objetivo. Si llegaba a los 25 suscriptores. Y llegué. Vamos a pasar. A ver, estamos ya en directo. Porque... A ver si me va. Menos mal. Muchas gracias. Catri. A ver si estamos ya en directo. Que no lo sé. No lo sé. Si alguien tiene YouTube, tenéis el link en mi bio. Venirse al YouTube y me decís si estás en directo. Porque no lo sé. No me sale. ¿Cómo está en YouTube? El link lo tenéis en mi bio del TikTok. Sí que estoy. Pero en YouTube también estoy en directo. No sé por qué no me aparece, macho. Vale, muchas gracias. Buenas noches, Rosy, ¿cómo estamos? Pues nada, vamos a empezar. He pensado una cosa. ¿Por qué no ponemos un contador? A ver si lo podemos poner. Aquí a lo mejor lo veis, ¿no? ¿Me escucháis bien? ¿Todos? Hola David, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Vamos a poner un contador. Y para que se vea que somos 100. O sea que hay 100. Tira de vara. Hostia, David, que tiene dos canales de YouTube. Bueno, vamos a poner primero. 3, 2, 1. Vamos a empezar suave, ¿eh? O sea, vamos a ir charlando. Hola, Cano, ¿cómo estamos? Encantado, David. Están buenas.
Bueno, hay que bajar la luz. Si no bajo la luz. Si no bajo la luz, no sé, ¿vale? Ahí está. Parece que es un 10, pero es un no. ¿Cómo estamos, Brian? No, esto no tiene azúcar. ¿Cómo estamos, Naira? Buenas noches a todos. Yo soy su hija. ¿La hija de David? Víctor, que no te he esperado. Vamos a poner musiquita. Se le pasa el 2. Sin copyright. Si está muy alta, me decís, bájala, tal, ¿vale? Cien palotes, sí. 100 palotes en directo. Mira, Catri. Están buenísimos. Vale, si se escucha mucho me decís, ¿vale? Y lo bajo. Si estuviese aquí te daría uno. No hay tiempo, Ryan, porque si no, no puedo hablar. Los retos rápidos corriendo en los locales. Llega. Hostia, pues encantado. Naira y David. Por cierto, David, padre, ¿vas el sábado a correr a Traiguera? Intentaremos que no, Carla. Intentaremos. Ya me tenéis que recordar que le pasé el número. Están buenos, pero hasta cierto punto. Recordad que esto es por llegar al objetivo de 25 suscriptores en el canal de Twitch. José. Cien palotes. Reto de 100 palotes en directo de Regaliz. Tendrás que rebajar los palotes. Los palotes de mañana con Vicentín 2 horitas para soltar piernas. Y el sábado competir. Sí, tantas chuches. Estamos haciendo un reto en YouTube. Tenéis el canal de YouTube en mi bio. Mañana fumo en el gym. Mañana tengo que hacer bici y gimnasio para quemar esto. Parece que no, pero flipas. Van a costar, ¿eh? Luego me los lavo, los dientes. Que si no se pica, me dicen por aquí. Tú tienes envidia. Cuando yo lleve 50, seguro que tengo envidia de estar del otro lado de la pantalla. O de comerme una hamburguesa. En vez de un palote. Hola Marina, ¿cómo estás? Sí, es un reto. Estamos haciendo un reto en YouTube. Que tienes el link en mi bio. Por si te quieres pasar. Estamos en directo. Y este es el reto por llegar a 25 suscriptores en el canal de Twitch.
Hola, Miriam. ¿En qué se nos pasa? Mirad, qué buena pinta, ¿eh? ¿Qué os parece las chuches? Me encantan. Hola, Laine, ¿cómo estamos? Buenas noches. Yo no sé lo que llevo, pero no sé si llevo 9 o 10, porque algunos a lo mejor se me ha pasado, sin contar. Jenny, pásate por YouTube, que tienes el link en mi bio, y te digo si vale la pena. No, a mí no me duele la barriga. Megamoy, estos de aquí es por culpa de lo que acabas de decir. Porque me ha tenido que comprarme 2 grandes porque faltaban de los 100. Marina, no va en YouTube. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, pues para los bien. Imagino que me voy dejando sin contar, pero bueno. Papel o papel, sí, papel. Este reto surgió en un objetivo de Twitch. Cuando llegaba a los 25 suscriptores, se hacía los 100 palotes. No sé tanta, ¿no? Yo tengo mucha salud. ¿Cuántas regalías tienes? 100. Me voy a intentar comer 100. Bueno, esto tiene hambre. La gente espera en Twitch, pero porque no ven las historias. Porque, mira que lo digo a veces. Digo, para los despistados o para los recordar, es en YouTube. No en Twitch, en YouTube. Por más que lo digo siempre, alguien me dice, yo te esperaba en Twitch. Y mira que lo digo a veces, pero claro. Es a veces, pues, casi sin mirar, dices, bueno, será en Twitch. Me lo espero en Twitch. Voy a intentar comer los 100. Claudia, estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a comer. Tienes que ver mi canal de YouTube. Que me llamo igual que en TikTok. Monte gafas que no es. Sí, es un reto. Esto es un reto. Mucha suerte, Lain. Sí, Marina, así que eres. Pone Marina Rasque ahí. Y me como 100 porque es un reto. Come mucho desde hace tiempo, sí. A más de uno, seguro que le gusta la regalicen más que a mí. Ojo que cuando lleve 50, flipan. Sí, porque pone tu nombre, Marina. Buenas, desde Valencia, ¿cómo estamos? No. ¿Has pensado las consecuencias? Sí. Te dejo 50 para ti si quieres. ¿Qué haces? Te dejo 50, pero, ¿eh? Y las caries.
Así le damos dinero al dentista. Me gusta el sushi, sí. Tengo un vídeo en mi canal de YouTube. Tenéis el link en mi bio, darle al link y os suscribís y os venís a YouTube. Mira, qué peligrosa. Muchas gracias. A la que ha dicho que le gustan mis vídeos. Con 10 me conformo. Con 10 se conforma. Muchas gracias, rubia. Métete en YouTube y lo verás. Y de paso, se suscribes. 100 palotes. Cien palotes me estoy comiendo. Ya me han puesto la vacuna del COVID. Sí. Hoy sí, Cristian, esta es mi cena. Sí, la vacuna fue ayer. ¿El martes? El martes. La vacuna fue el martes. Porque es un reto de comida. Es un reto de comida y hago reto de comida y tenéis el link en mi bio. Pues seguro. El día de la vacuna, ¿qué hice? Algo hice también. Algo me comí el día de la vacuna que no me hubiese hecho falta ni pincharme la vacuna. Puedo beber agua también. Hostia, 3 en 3. Hay que hostigarlo, ¿eh? Para ti. Creo que voy a estar un tiempo sin comer, ¿eh? Un tiempo sin comer. Aquí lo ves. Hago reto de comida. Tenéis el link en mi bio. Estoy ahora mismo en directo en YouTube. Por si quieres pasarte. Y dejas un follow que no cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Sobre todo caja de palotes. Pues sí. La meto en la caja y lo regalo. 100. Muchas gracias, Federico. Bueno, no está mal. Aquí lo tienes. ¿En serio? ¿Lo nunca he visto? Nadie se ha comido 100 palotes. Hola, Carlos. Esto de aquí no lo ves. Y lo estoy viendo yo a la pantalla. Por cierto, a ver cuántos pasáis. Os pasáis de TikTok a YouTube y me decís por el chat. Soy de TikTok. ¿No se ve el contador? Porque no se ve.
chavales, ¿cómo estamos? La INE. Muchas gracias. A el Ouar. Lo he dicho más seguro, pero muchas gracias. Ahí estamos, de Miguel. Ya viene gente de Tinto. Uy, me he pasado. Lo sé, muchas gracias, Marina. Pues sí, yo creo que voy a estar un tiempo sin querer palotes. Hola, buenas. Si alguien quiere palotes, que lo diga. Coge pan. Si no me lo como, os lo doy. Muchas gracias, Alejandra. Y Julen, ¿cómo estamos? Bueno, poco a poco, intentando comer el reto de los 100 palotes. Y muchas gracias por apoyarme. Y si dejáis un follow en YouTube, pues muchísimas gracias. Que ya estamos cerquita de los 1000 subs y de poder que se me abra la pestaña de comunidad. Muchas gracias, Miguel. Es que si me mete un puñado, Alejandro, no puedo hablar. Y si fuese a hacer un reto de velocidad, porque en mi canal de YouTube, si os metéis, tengo reto de velocidad, que por cierto, los últimos dos vídeos son de velocidad. Envíame 10 por correo. Muchas gracias, Julen. Si me pongo a comer rápido, no puedo hablar. Entonces, pues... no me va a coger dolor, tranquilos. Estás sano y salvo. Se me antoja uno. Después no voy a comer más palotes. Jurado. Ojo, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Ventor. Buenas noches. Muchas gracias por el follow y por apoyar a los canales pequeños. Eso llena mucho, aparte es satura. Y parece que no, pero el comerlo tranquilamente. Me jodió. Muchas gracias, Alex. Si no me muero y poco me falta. Si no me muero y poco me falta. No. Tranquilos, Alejandro. Lo digo de coña. Solo tienes que pasar por mi canal de YouTube. Pues es lo que hago. Pues azúcar. A ver, está aquí. A ver, 69 gramos de azúcar. ¿Cómo te llamas en YouTube? Me llamo Ricardo Fit. Me llamo. En el canal de YouTube me llamo igual que en el TikTok. Y tenéis el link, para hacerlo más fácil, lo tenéis el link en la bio. Pero me llamo igual. Ricardo Fit. En Instagram, en TikTok, en Twitch, en todos los sitios. 69 gramos de azúcar. Soy de Paiporta. Bruno, ¿me conoces? Muchas gracias, Loli. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias.
Bienvenida. Ojo. Paramos a pensar, 600 gramos de azúcar. Ir al supermercado a comprar un paquete de azúcar y más de la mitad me estoy comiendo. Esto no es bueno. Muchísimas gracias, Cano. Hago lo que se puede y tampoco es que digas que tengo las mejores cámaras del mundo ni sé editar como los mejores. Estoy aprendiendo, o sea que. Yo. Llevo tiempo ahí que se me ha olvidado. Pero bueno, poco a poco mejorando. Llevo 28. ¿No veis? Vale. ¿No veis el numerito este? Me lo voy a intentar comer todo, sí. Decidme si lo veis, porque en YouTube sí que se ve. Aquí. Tranquilo, David, que aún queda. Que esto no se acaba aquí. Bueno, esta es mi cena. Esto es un reto, pero sí. Se le podría llamar cena. Pregunto, ¿no veis el numerito este? ¿Me estáis viendo a mí comer? Y esto no veis lo que. No cuenta bien, yo cuento bien. Cuento para atrás. Porque estoy, no sé cómo estoy contando, macho. Me estoy contando pues cuando me acuerdo. Pero no, pasa nada. Podría pegar un bocado así. Pego un bocado de 10, a ver. 2, 4, 6, 8, 10. Cuatro, seis, ocho. Un bocado de 10. Un bocado de 10. Entre ir al palco. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme. El uno no vale, el uno es el vecino. Hola, Yulisa, ¿cómo estamos? Madre mía, qué paliza. Se ve al revés, bueno, eso ya lo sabéis. Como mis letras. Se ve al revés. Hemos tardado 15 minutos. ¿Cuánto llevo aquí? 15 minutos para decirme, se ve al revés. Y todo diciendo, no se ve. O sea, se veía al revés y ninguno decía, se ve al revés. No, decía, se ve, no se ve. Richie Pum. ¿Queréis palotes? A Vicentín le dieron un palote el otro día. Arriba de Ronet. Saludos, ¿cómo estamos? A todos. Madre mía. 800 subs. No, deciros que solo me quedan 200 seguidores, 200 subs en YouTube. Y si ahora mismo pasáis todos los que estáis en TikTok y me dais follow en YouTube, que estoy en YouTube en directo, solo quedarían 900, o sea, 100, para llegar a los 1000.
Una vez que llega a los 1000, se abre la pestaña de comunidad en YouTube y ya puedo hacer encuestas. Y ya puedo hacer encuestas. O sea, yo puedo como interactuar con mis followers. Y que me digan, pues, quiero que te comas una piscina de chocolate o que bucees en gelatina. ¿31? Es que este no sé por qué ya. Ese no vale. Es el único que hace el día. No me jodas, joder. Pues nada. Mira, a veces es más fácil. Lo tapo. Ahí, ¿ves? 32. Hay remedio para todo. Aprende a masticar. No sé. No sé masticar. Buah, madre mía. Jesús, ¿que no lo veis o qué? ¿No lo ves? ¿Los que llevo? ¿Cuánto llevo, Jesús? Pesan, agobian. Me voy a intentar comer 100 palotes y llevo la edad de Cristo ahora mismo. Siempre me pasa lo mismo. Vengator de Twitch. Hostia, Vengator. Ojo. Ese Vengator. Buenas noches, Carlos. Deciros que Carlos es otro crack haciendo retos de comida y que, como siempre, yo pienso de que los retos son más fáciles cuando voy a hacerlos y cuando estás en ellos, dices, hostias, pues cuesta. En septiembre, Carlos en el Food estará por Valencia y estaremos haciendo cositas juntos. Hostia, un K de me gustas. La primera vez que llevo a un K de me gustas en TikTok. Un K de me gustas. Muchísimas gracias. Quítate la peluca. La peluca. Me puedo arrancar el pelo, pero es mi pelo. Quítate la peluca, me dices. Come de dos en dos, nano. Así te vas a inflar. Sí. Ya, pero es que si como de dos en dos no puedo hablar. Y es imposible contestar todo lo que me llega por TikTok. O sea, imposible. Los me gustas, no. Bueno, que yo sepa, no me dan dinero. O sea, un 1.800 me gustas. Lo que da dinero es regalar cosas que no sé bien cómo van, pero regalar rosas o cosas de esas dan. Eso es lo que te da. Bueno, una rosa es un céntimo, creo. Me queréis apoyar y queréis que charlemos más tranquilamente y no gastáis dinero, tenéis el link en mi bio de YouTube y os venís a YouTube y charlamos por ahí, porque el móvil lo veo más justo. Y me llamo igual que en TikTok, Ricardito Fit. A las 12 aún no se acabó. Y yo sudando. Es que el ordenador lo ve más fácil. Me llamo. El nombre de mi canal de TikTok es igual que el de mi canal de YouTube. Y ya que venís, pues me dais un follow, que no cuesta nada.
A ver quién dice. Me voy al kiosco y me voy a comprar 37 palotes. Es que acabas hasta los cojones. A mí que no me mientan. El que baja al kiosco a comprarse 37 palotes porque diga, me apetece comerme 37 palotes, es porque tiene ansiedad. Porque si no, no me jodas, a mí ya estoy cansado. Estoy en directo ahora mismo en YouTube. Si tenéis el link de mi canal de YouTube, en mi bio. Y si no, me llamo igual que el nombre de TikTok, por si me queréis ver. Por aquí podemos charlar mejor. Carlos, estoy ajetreado. Esto es uno para. Como estuvieras. Como el línea que está viendo en el tenis, por lo mismo, para aquí y para ahora se los comen. Tatiana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí el que se come 38 palotes. 38 tiene ansiedad por comer. No me diga. ¿A quién le apetece comerse 38 palotes? Ya cansan. Digan, pues si no me da diarrea, poco le faltará. Me tengo que comer 100. Y la cuenta, mira, sube. 38, 39. Miguel Lantrux XD. Un saludo, muchas gracias. Dale follow al canal. Y nos vemos en próximos vídeos y en TikTok y en Twitch y en todos los sitios. Este es un reto de los muchos que se vienen. Puede ser. Algún día me puede dar algo seguro. Esto es como tentar a la suerte. Y aquí he comprado dos de repuesto, ¿sabes? Dos grandes, madre mía. El próximo reto que haga, salado. ¿Cuánto cuesta cada uno? No sabría decirte. Pero mira, este 15 céntimos. Estos grandes son 15 céntimos. Miguel. Buenas noches, ¿cómo estamos? Mañana. Seguirme también en Instagram, que me llamo igual, Ricardito Fit. Y mañana por la mañana hago una historia, digo, he pasado la noche fatal. O he pasado la noche bien. O me he levantado al baño 3 veces. Os hago una historia. Digan, pues no lo sé, lo voy a intentar. Colaboración con Joe, sí. Hago un reto en directo en YouTube. A 100 palotes. Parece que no hay, pero flipas, ¿eh? Es que aquí se lo ocurre, tío.
Si lo consigo, ya no hago nunca un retón de 100 palotes. Ya no hago más. Madre mía. Horchata fresca me entraba ahora, ¿eh? No. Francina, no. De momento no. Buenas noches, don Palote. ¿Cómo estamos, Sergio? ¿Tú te comías 100 palotes, Sergio? No, yo creo que no me sienta mal. No me como ninguno, dice. Pesan, ¿eh? Hola, Lía, ¿cómo estamos? Cinco para el Ecuador. La que tengo menos 46. Sí. Mira. Ojo. Tú no sufras por mí, tranquila. Que yo soy duro. Lo que acaba de decir Jesús, os puedo asegurar que hace media hora o una hora llega a casa que venía al gimnasio. Y he dicho, me tengo que hacer una analítica. ¿Cuándo fue la última analítica que me hice? Pues creo que fue el año pasado, en 2020. Así que me tengo que hacer otra analítica. Y me gustaría saber dónde tengo una analítica para saber cuándo me la hice. Estoy comiendo un reto de 100 palotes. Me estoy comiendo los 100 palotes en directo en YouTube. Si os queréis pasar por YouTube, pues os pasáis y hablamos más tranquilamente. A ver. Los análisis te salen bien. Sí, siempre me ha salido bien. Que ahora me salga mal, puede ser, pero lo dudo. Lo dudo. Quedamos pendientes con una beata con tarjeta. Oh, beata. Mónica, ¿cómo estás? ¿Has arreglado la bici ya o no, animal? Que tenías el buje de pedalier roto. 47. Muchas gracias. La gente de Tito me está cuidando ahí diciendo 47, 46. Muchas gracias, Javi. Pues sí, mira. Ahora cuando se va a acabar el directo, esperaré, ¿no? Claro, es que hay dos formas de saber dónde tengo una analítica. Buscando por los papeles aquí en mi casa y en casa de mi padre, a ver si la encuentro. O meterme en las historias de Instagram y tirar para atrás hasta que vea la analítica, porque recuerdo que la subí a historias, porque como siempre estoy bien, pues la recuerdo. Elías, ¿qué quieres que te invite? ¿Pero aquí a palotes? ¿A comer palotes de aquí? O lo más fácil es. Bueno, es fácil, pero a la vez es difícil. Ponerte a llamar al médico, porque hasta que te lo cojan, flipas, y decir, quiero una analítica. Bueno, no es una analítica. Quiero pedir cita para mi médico. Vale, pues tu médico te va a llamar no sé qué día a tal hora. Muy bien, te llama el médico al otro día. Quiero una analítica. ¿Por qué? ¿Te encuentras mal? Sí, no sé, estoy un poco flojo. Tal. Vale, pues está una analítica. Porque la seguridad social solo te hace una analítica al año.
No me encanta el dulce, pero ya. Muchas gracias, Lía. Hay que cuidar la línea. Pero si me la han chivado, Mónica, me la han chivado. Tengo hasta pruebas del delito, que estaba mal. Busca el palco, ¿ver? Busca el palco. Está entre ciclistas. Sergio, creo no, me lo voy a fundir. Ahora me iré a andar hasta el toque de queda y hago. No pasa nada. Sí, mañana. Hasta las 9 no me suena el despertador. O sea que mira. Hasta el toque de queda. Me recuerda a mi padre. ¿94 llevo o no? Es que lo leí al revés. El Ecuador. ¿Qué pasa? ¿Que no quieren escribir? ¿O es que no me da tiempo a leer? ¿50? A ver. Ha pasado de 49 o 94 a 50. A ver, 50 ya lo vi mejor. Para correr en bici no te hacen reconocimiento médico. Creo recordar, y si tú lo dices, es porque alguna vez sí que nos han hecho. Pero esta vez no nos han hecho. O sea, este año a mí no me han hecho. Pero si tú lo dices, es Jesús, y tú has competido conmigo, pues sí que nos han hecho. Y lo recuerdo, que a mí me han hecho. Aunque la prueba de esfuerzo que me hice, esa fue. Me la pagué yo. De pequeños era obligatorio. Te llevo unos 20 más. ¿De qué me ya vende? Voy a acabar bien. Mañana tengo bici por la mañana y gimnasio por la tarde. Vale, claro, coño. Pues eso este año ya no. Bueno, por lo menos ahora. Yo iba al lado del cafenet. ¡Pum! La placa de policía, ¿no? Te hacía así, vamos, la placa. Al lado del cafenet iba yo. A un tío. ¿Vosotros ibais a ese? La placa. No, Llorens, no, no. Me ganó Llorens. No recuerdo ya, pero yo sé que era ahí. Era ahí. Nos hacía, te hacía, por lo típico, eso que te tapa, te pone no sé qué. A ver, te mareas. Te mide las pulsaciones, no sé qué, bueno. Voy a aguantar. Puede ser, pero quien haya tenido un poco. David Navarro. No sufréis por mí, que. Puedo con todo. Bueno, puedo con todo, no. Lo voy a intentar, pero que no me va a pasar nada. La placa, nano. Pum. Pongo un café. Dice que la placa, ¿no? Sí, estaba por ahí. Estaba la del café, me suena a mí.
Sí, ya habré ido ahí hasta incluso que me lleve mi padrito. Me ganaste en el Euronet, pájaro, el otro día. ¿Qué ruta tengo mañana? Si te digo la hora que salgo mañana, dices nada. En plena ola de calor, hemos quedado a las 10 menos cuarto. Valencia, Cullera, Valencia. Soltar piernas con activaciones. Estamos, como dice Elia, estamos en YouTube. El icono. Lo que pasa es que se ve el nombre al revés. Pero tenéis el link en mi bio. Y si no queréis darle al link, porque os aparece algo. Es que no sé lo que aparecerá. Además, que no quiere, os iré directo. Me llamo Ricardito Fit. Igual que el nombre que tengo arriba en TikTok, pues en YouTube. Sudando, Adri. Sudando. Y agobian mucho las golosinas. Seguir a Llorens en YouTube. Que me ganan bici. Yo creo que ya perdió la cuenta y todo. Es una cena fit. 50 y... Bueno. Yo creo que sí, Adri. Este reto es más para hacerlo como tú lo haces, ventilárselo rápido, porque agobia mucho. Además, se pueden comer de más rápido, o sea, no de una en una, pero para ir hablando, pues imposible. Escucha, si yo no como golosinas, si no me... A mí no me gustan. Me gustaban de pequeño. Bueno. Reto de palotes. Y dicen por aquí, de lo que se come se cría. A ver si es verdad. Me pincharon la vacuna el martes. ¿Qué me hizo la vacuna? Madrugar al día siguiente y pegarme en Olonet con Llorens y con más gente. Ahora son más fit que nunca. Sea, iba a decir, no soy humano, no. No soy tan normal. A mí no me da subida, no me da subida de nada. 57, ¿verdad? Muchas gracias por ahí y tal. Eso, que... Las analíticas. Las digestiones. No me da subida de nada. Mónica, vamos hablando. Pues mira, yo tengo el azúcar bajo, la tensión bien, el hierro bien, el hematocrito alto, o no alto de mal, sino bastante alto. Todo bien. No sé, tengo... Es un reto, es el especial, bueno, especial no, bueno, sí, no, perdón, el especial que hice otro día,
Coño, el día de la vacuna. El día de la vacuna hice un reto. No hice deporte porque te pinchas, no tomes el sol, no hagas deporte. Vale, pues no. Hice caso. Aunque me pincharon y tenía prisa, me pincharon y me fui. Aunque tienes que estar supuestamente 15 minutos. Y hice un reto. Yo cociné algo de TikTok. Hice un reto el día de la vacuna. Y al día siguiente en vídeo, como si era. Lo que pasa es que hay gente que la ha afectado. Cuando vea el número en TikTok, cambio la fe. Cambio el número. Si no me acuerdo. Como un campeón. Me metí 4.100 calorías. 59. Pum. Es lo que hay. Cien palotes y el sábado competir. Con la bici. Muchísimas gracias, David, por esas rosas. Muchísimas gracias. Estas rosas van en colaboración de Davidito. Davidito paga el retroceso de comida con las rosas. Hay mucha gente que ha tenido reacciones. A mí no me pasa nada. Lo que pasa que también digo es, porque, a ver, caso falta mañana que me ve un ataque. Porque casi nunca me afectan las cosas a mí. ¿Por qué? Muchas gracias, Marina. Escucha, ha sido coger el palote y Real Barnicius ha hecho 61. Flipas. La velocidad de la luz. Hago un reto de comida. Me llamo Ricardito Fit, como el canal de TikTok, y estamos ahora mismo en directo en YouTube. Si consigo este reto, pronto lo veréis en el canal de Adri Power Hub. Lo veréis. Mi hermana por el chat diciendo, si te dejas para ti los quieres. Te lo llevas en una caja, Raquel. Ya podrían saber a otras cosas, tío. Siempre lo mismo, ¿ves? ¡Pum! Se desayunó. Va, agacho la mano, levanto la mano, ¡pam! 62. Me tenía que haber traído algo, sí. Para ver. Muchas gracias, Díaz. Es la idea, que me lo zambe todos. Empachado, bueno, sí.
para que me tire un cable. Así lo llevo. Ahora vendrá mi hermana y se lo lleva, que quiere palotes. Me está llenando de verte, pues. Madre mía. Es una locura. Si pasa, pongo el título ese. Youtuber muere después de comerse 100 pelotes. Pues creo que está justo en el kilo y son 690 gramos de azúcar. Por lo que pone aquí. Sí. 87 hidratos de carbono, de los cuales azúcar a 69. Cabrón, el indio de los palotes. Que te haga un consejo, Adri, que él tiene más. Mándale algún texto. Es que nos dedicamos a hacer retos de comida. Hacemos mucho deporte, comemos pocas veces al día por hacer ayuno intermitente. Ahí está más o menos. ¿Por qué conseguimos comer tanto y por qué no estamos gordos? Hostia, ¿cuánto llevo ya? Buenas noches, Jesús. Descansa. Mañana hago historias. Muchas gracias por el número. 26 ya. Lo voy a acabar. Este va a ser. Este me lo va a acabar. Y eso que no tengo Coca-Cola, ¿eh? Si le quitas un cero, me animo. De ahí, pues. Ahora a lo mejor me pego un paseo. Me voy a la fresca un rato. ¿Cuál ha sido tu peor diarrea por estas cosas? No suelo tener diarrea. Ni tengo diarrea, ni vomito. ¿Dónde puedes comprar eso exactamente? Pues. En los kioscos, o luego ya en almacenes, que vendan al por mayor. Va costando desde el 15, cuesta. Hace bicicleta, sí. El gimnasio. Hay muchas marcas, pero esta marca es la que compra yo. La Fini.
Tengo el estómago de hierro, sí. Lo del estómago de hierro no es de ahora. Yo llevo haciendo retos desde 2017. Y estoy igual de físicamente, de salud internamente y igual. Daniela, muchas gracias. Daniela, eres la hija, no, la hija no, la nieta de Edu. Porque si es así, te mando un besazo. Hija de Edu. Vale, eso, la hija de Edu. Pues un besazo para Daniela. No me he fijado nunca, pero yo creo que a tantos likes nunca hemos llegado. A ver, ¿por cuántas rosas hago 10 flexiones ahora? Sin vomitar. Daniela, dile a tu padre que es un fenómeno, que lo quiero mucho. Me voy a comer todos. A ver, aquí ya quedan pocos, pero la verdad que sí que he comido bastantes. A ver. Bueno. Muchas gracias, Paula. ¿Cómo estamos? ¿Fénix es el sitio de la burger del reto? ¿Puede ser? ¿Díaz? Bueno, a ver, que hay mucha gente en TikTok y es que es imposible leerlo a todos. Está bueno arriba. Hasta cierto punto. La Edu, regalito. Jesús, ¿cómo estamos? En noviembre a lo mejor estoy otra vez con tu padre. Dice lo que me haga un hueco ahí. Entre él y Costan. Deciros que estoy en YouTube, ¿vale? Que tenéis el link en mi bio. Si os queréis pasar y me ayudáis. Y me dais un sub más, ¿vale? Me dais un follow. Y os pasáis por aquí y me saludáis y me decís, soy el editor. Salúdame o lo que quieras. Y así hablamos. Que por aquí también lo veo mejor. ¿Sabes lo que pasa? Que te pones a hacer esto y dices, odio la comida.
La primera ha sido Miriam. Lleva ya 272. La mandíbula ya está cansadísima ya. Muchas gracias, Miriam. Bueno, ya tenemos a gente de TikTok por YouTube. Otra vez de nuevo. Un saludo y bienvenida, Miriam. Me pica ya del azúcar, la boca. Me tendría que haber traído unas papas de esas al punto sal. Hola, Carlos, Nere, ¿cómo estamos? Bienvenido a todos. Perdón, 73. Que llevo 73 palotes. Y estoy intentando llegar a 100. Muchas gracias, Dai. Es el contador de la muerte. Podría ser, ¿eh? Mi cuerpo, ¿cómo reacciona al azúcar? No me hace nada. ¿Cómo reacciona mi cuerpo a un café, a un Red Bull o a una Coca-Cola? No hace nada. ¿Cómo reacciona mi cuerpo a la pizza? Me da sed. No sé. Saludos, bienvenidos y muchas gracias por suscribiros y ayudarme, la gente de TikTok, ayudarme en YouTube a seguir hacia adelante. No tengo nada salado aquí. No. Solo tengo dulce. Como te suele decir, ¿no? Adrián, sí, lo que a mí no me ocurre, ni me va a ocurrir. Soy un canal pequeño, pero llevo muchos años haciendo retos de comida. Y me estoy dedicando a ello desde este año. Y he podido, casi en un año, poder editar todos los vídeos que he hecho desde 2017. Pues no me ha ocurrido nada en ninguno de todos los retos que he hecho, que como veréis en mi canal de YouTube y en mi Instagram, llevo ya 65 retos conseguidos en locales. Y si ves mi vídeo de YouTube, pues lo verás. No me ha ocurrido nada, en ninguno. Eso es bueno, Miriam, lo que va a decir. Me quedo siendo eso. Tengo que decir que agobia mucho. La barriga. Aquí lo escondo.
¿Lleva 76? ¿O 77? Me llamo Ricarito Fit, igual que el nombre de TikTok, me llamo en YouTube. Y estamos en directo ahora mismo. Deciros que el que venga, saludarme, deciros que vengo de TikTok, me deis un follow y os doy la bienvenida y me llegáis a llegar a los 1000 subs primeros. También deciros que tenéis el link en mi bio, por si os queréis ir directos. Hola, vengo de TikTok. Eddie de 202. Muchas gracias por seguirme y por venir de TikTok a YouTube. Cuidado con la diabetes. Con la diabetes hay que tener cuidado. En nuestro día pendiente. Ah, eres el del ave fénix, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Ahí estamos, la gente de TikTok, buena ahí. Bienvenido a todos. Alejandro, Adrián, Rizex. Todo por vosotros, por todos vosotros. No, 81 no, ¿no? Hostia, qué agobiante, tío. Comer golosinas. Pues me voy a intentar comer 100. Si lo consigo, no lo sé. Pero me voy a intentar. Hola, Adrián. Adrián, muchas gracias por estar aquí. Andrea, a todos. Digan, Alexia, Marina, Díaz, a todos. Ah, bueno, ahí estamos, Díaz. Pues sí, cuando podáis, vamos para allá a hacer un rato de comida. En septiembre a lo mejor tengo un amigo que viene de Tenerife. Si lo hacéis en septiembre, pues nos animamos. Muchas gracias, Silvana, Miriam, todos. No, ya lo aborrecí. No, no te preocupes, lo malo de eso. No, luego me limpio los dientes, pero vamos, mira. Hay calamar. De momento no me duele la barriga. También es verdad. Ojalá se acaben pronto los parates. A ver, tengo que decir, ¿no? Que esto lo he hecho por el especial. No, perdón, por el especial no. Por llegar al objetivo de 25 suscriptores en Twitch. Que también me llamo Ricardito Fit en Twitch, perdón. Por si me queréis seguir, hago retos o directos muy a menudo. Mañana haremos un directo en Twitch sano porque tengo competición de ciclismo el sábado. Así que mañana nos comeremos una sandía en directo. Y el próximo objetivo que ponga va a ser de comida salada, que le den al dulce.
La verdad que sí. Pues mira, el dentista fui hace dos semanas, creo. Cuando me envíes un mensaje de día, voy para allá. Hostia. Pues no suelo, Adrián, hasta mañana por mañana. Vale, Daniela, un besito a tu papi. Un besito de papi, dice que quiera. Vamos a tranquilizarnos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Qué opina de qué tronch? ¿Eso qué es? Homer. Claro, si falta mentira, llevo de hecho. Hostia, está. Esto lo he comprado, guardé. Sí, son muy grandes. Y más gordos. No sé, compa, guardé, madre mía. Llevo 80. ¿Qué opinas de Ruca? O sea, bueno, no sé quién es. ¿Qué opina de Tony, el que está en macetas? Estos 80. En la rubia de aquí, estaba desde primera hora, ¿eh? La Catri. Está ahí de primera hora. Es el más bonito y cuesta más. Voy borracho de azúcar. Cuidado con la garita. Madre mía. Y Arnau, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias. 81. Llevo 80. Satura mucho, tío.
para un desviacional. Le da un almuelo. Para que juegue con él. Wow. Mañana voy a hacer esto. Muchas gracias, Nau. Ojalá lleguen, porque me está costando mucho tiempo. No es nada fácil llegar a mí. Voy a por un Coca-Cola. Vamos bien, pero jodidos. Muchas gracias, ¿no? Soy de Valencia. Y no sé si alguno me habrá visto alguna vez, pero he salido en el canal de Joe unas cuantas veces. ¿Qué pasa contigo que dicen que tenga cuidado con la rubia? En cambio, luego hay una por el título que es rubia peligrosa y me da rosas. O sea, que tan peligrosa no es. ¿De qué zona? Pues de... Por la parte de San Marcelino, la torre, va y porta por ahí. Y es que soy profesor. Hostia. Pues yo pádel nada. Yo nunca juego al pádel. Sí, a uno le da uno, ya. Chiquito. Ya. Me he enfrentado a innumerables retos de comida. Pues estamos aquí. ¿Os suena eso? El Chaume de Aldaya. Bueno. El marcador. No veo lo que llevo ya. A ver, mono, que me lo roba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, en música sin copyright. Vamos a hacer el último apretón. ¿Conocéis o qué? El Adrián y el Oscar y no. Bueno, vamos a hacer el último esfuerzo, ¿vale? Quedé contigo. Estamos en YouTube. Tenéis el link de mi canal de YouTube en la bio. Y estamos aquí haciendo un reto de YouTube. Así que os podéis pasar, me dais follow, me ayudáis. Y cuando lleguéis aquí me decís, hola, soy de TikTok. Estoy... Pues jodido, yo estoy. Y no me... Ah, por el copyright, vale. Bueno, vamos allá. No quiero, pero lo hago por vosotros. No quiero, pero lo hago por vosotros.
No, te parece. Da tanta vuelta a la vida. Me lo tazo. El azúcar. Joder, tío, qué asco, tío. Buah. No puedo poner canciones con copyright. Ahora comenté, sí, madre mía. El corazón dejaba al hombre. Ahora lo que me. No me duele la tripa. Lo que me tira para atrás es el sabor. De los putos regaliz, ¿no? Estos. Es una puta mierda, ¿eh? Está jodido, ¿no? Porque todos los retos que hago, no tengo idea buena, tío. No tengo idea buena, ¿eh? Es un reto, no, es un virus. Me está matando. Madrid, o me dais fuerzas o palmo. Uno me dicen que no ponga fuerzas, ¿no? Mañana sí, mañana bici para mañana. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias, David. Estoy vivo. Habla. No hagáis esto en casa, ¿eh? Madre mía. Urgencia, ¿eh? Solo he cenado eso. Qué petada, tío. Al pobre antiguo. Muchas gracias, Marina. Ya no quiero comer más palotes, nunca más. Yo no quiero regalices ya, rubia. No quiero más. La lengua me la ha dejado. José Ignacio, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Lo he conseguido. Me ha costado, pero lo he conseguido. Con la postre. Por lo menos para quitarme el sabor. Buah. Estaba harto. Otro más para sacar. Aunque esto no lo cuento. Yo se lo cuento los retos que hago en locales. Los de casa no los cuento. En locales llevo 65. Más de 2 meses haciendo retos todos los días. Wow. ¿Cómo está Víctor?
El que me acabo de comer. Ese es el reto. Directo a la UCI. Joder. Sí que se repiten, sí. Vaya tela. Hola, Toja, ¿cómo estamos? Acabamos justo de acabar el reto. Justo ahora. Bueno. ¿Qué siento? Pues nada, bueno. Que me he comido bastantes. Gramos de azúcar y de mierda. Siento eso porque estoy petadete, ¿sabes? Y eso. Muchas gracias, Calamar. Pues eso. El reto, de hecho, comerme 100 palotes de estos. 100 palotes. No me quedan ensaladas. No me quedan. Sí, no me comí alguna. ¿Sabes? Bueno, como ya podéis ver, 100 palotes conseguido. Si me quedase alguna. Algún día más me comí, pero ahora lo que me apetece es beber y cosas de esas, ¿sabes? Nos vemos pronto, Díaz. Buenas noches. No, mareado no. Mareado no me siento. Lo único por eso que. Hinchado, ¿no? Hinchado. Pesado. ¿Qué me seguía por los directos de ensaimadas? Casi, casi los consigo, Francis. Bueno, que no. Bueno, pues eso.
Faltaba lo que quería comer. Bueno, lo dicho. Yo me como todo. Si falta alguno, por pasarse por YouTube, que se pase. Tenéis el link de mi canal de YouTube en la bio. Dadle a seguir, que es gratis. Y me ayudáis a seguir creciendo y a llegar a los 1000 subs. Si no lo queréis dar, al link que está en la bio de YouTube, ¿vale? El mismo nombre de mi canal de TikTok es el de YouTube y Instagram. Estás loco, men. Estoy loco, tigan. Mañana salgo en bici, sí, por la mañana. Mañana salgo en bici por la mañana y por la noche, o sea, por la tarde, voy al gimnasio. Mañana deporte a tope. 3 kebabs me entran. Ahora te digo que no me entran. Ahora me apetece una Coca-Cola fresca en una terraza. Que me dé fresco, ¿sabes? No sé. Bueno, eso. Apoyar el canal de YouTube. Que estamos, mira. Estamos ahora mismo en YouTube. ¿Ves? Y eso. Me tomaría algo y ya está. Alguna Coca-Cola o algo. Bueno, deciros que mañana a las 10 estaremos en Twitch haciendo un directo. Son muy empalagosos. Sensación, pues que estoy súper harto. Coca-Cola cero. Cero, cero. Para que me dé un poco de sueño. Súper harto del sabor, tío. Nada, mañana haré bici y gimnasio. Y estirar. Que tengo el sábado en la competición y seguro que... Nada, mañana comer poco. Mañana comer poco que... Vale, metí a lo mejor 5.000 o 6.000 calorías. Seguras. Uy. Un beso. Me da igual que seas chico o chica. Te mando un beso. No. Da igual. No soy bisexual, ¿eh? Pero me da igual. Te puedo mandar un beso. O sea, hetero. No sé cómo ha muerto. Bueno. ¿De dónde eres, Catrín? ¿De Gran Bretaña? O sea, perdón, sí. ¿De Inglaterra? Bebe leche. El leche no lo sé, pero... Estoy petado. Ah, de Alemania. Pero vives en San Sebastián. Bastante me ha gustado. Por 2 horas, ¿sabes? 2 horas. 2 horitas. Bueno, pues eso. Para lo de YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí. Nada, que me voy a despedir ya. No sé si salir a la calle a andar un poquito. ¿Qué? Bueno, andar tampoco quiero andar, ¿sabes? No quiero cargar las piernas para el sábado. No, suelo vaciarla por la mañana pronto, antes de irme. Antes de irme.
San Sebastián. Qué bonita ciudad. Necesito un ventilador. Si te digo que me pongo aquí, me duermo, ¿eh? ¿Os imagináis que me quedo durmiendo con el directo de TikTok y de YouTube en marcha? No habrá nadie, no habrá ningún vídeo por ahí en YouTube que sea durmiendo. Bueno, me tengo unos ojos. Llevo unos ojos. Bueno, pues eso. Nos vemos. Muchas gracias por estar ahí. Sí, lo logré, Divito. Y Francis, sí, lo logré. Muchas gracias por estar ahí. Por ver el vídeo. Si no estáis suscritos, suscribíos. Si tenéis algún amigo que le guste estos vídeos o cosas así, le compartí los vídeos o mi canal, lo que sea, se lo enviéis. O le mencionéis para que lo vea. Edivito, buenas. Sí que he podido. He podido. A por todas y a por ello. Pues eso. Muchas gracias a todos. Mañana a las 10 en Twitch. Comida sana. Sana. Una sandía. Hay que limpiar. Hay que limpiar. 100 palotes. A la saca. Uno más. Así que eso. Muchas gracias. Nos vemos en siguiente vídeo. Que duerma bien. Muchas gracias, Catri. Va a costar dormir bien, pero bueno, lo que hay. Me voy a ir a la calle a que me dé la fresca. Así que eso, nos vemos todos. Los que no me sigáis en YouTube, seguidme, que no os cuesta nada. Muchas gracias, Miriam. Muchísimas gracias.